Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de este su espacio de Noticias al Día. Estamos al lunes ya, el 16 de julio del 2018, y por supuesto le vamos a dar a conocer la información más relevante generada durante las últimas horas. Y por supuesto les recuerdo, nos siga a través de redes sociales, principalmente en Facebook, en nuestra página que es Garco Producciones, y posteriormente, si usted quiere ver cualquiera de nuestras emisiones anteriores, lo puede hacer en el canal de YouTube que también es Garco Producciones. Por nuestra parte, iniciamos con nuestra primera nota de este día, y es que Ayuntamiento de Tlaxcala y Aguascalientes firman acuerdo de hermanamiento. El objetivo de fortalecer el desarrollo social, económico, cultural y turístico en beneficio de la ciudadanía, los ayuntamientos de Tlaxcala y Aguascalientes, en sesión solemne en el Teatro Xicoténcatl, firmaron un acuerdo para el hermanamiento de ambas ciudades. Al tomar la palabra, la alcaldesa del municipio de la capital hidrocálida, Tere Jiménez, refirió que Tlaxcala y Aguascalientes son dos de las entidades con más tradición taurina y fue una de las razones que impulsara este acuerdo. Hoy es un día memorable, se formaliza después de esta firma de acuerdos el hermanamiento entre nuestros municipios, pues desde hace tiempo, mucho tiempo, nos encontramos identificados el uno con el otro. Ejemplo claro de ello es Aguascalientes y Tlaxcala, son las ciudades con mayor importancia taurina en todo el país. Nosotros, por un lado, tenemos la Feria Nacional de San Marcos, y por el otro lado, ustedes que albergan las ganaderías más importantes de México. Sin embargo, hace tiempo nos dimos cuenta que teníamos que llevar esta relación más allá. Por su parte, el secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón, destacó la importancia de sumar acciones para fomentar la actividad turística a través de la promoción cultural. En esta celebración, que tiene muchas aristas positivas y muchas coincidencias, que no solamente es la Fiesta Brava, que por supuesto es un elemento principal y fundamental entre las dos entidades, entre las dos capitales, pero creo que más allá de esta gran importante coincidencia existen otras. Y desde el gobierno del estado, como lo hemos venido haciendo en estos más de año y medio de administración, en colaboración directa con el ayuntamiento, con la administración municipal, seguiremos respaldando las actividades y más aún sumándonos a este tipo de iniciativas. A la sesión también asistieron integrantes de los cabildos de ambos lugares, así como el periodista Rafael Loret de Mola, entre otras autoridades. Por otra parte, universidades tlaxcaltecas implementan incubadora de negocios con el objetivo de insertar a los estudiantes al sector profesional. Prácticamente sin importar la carrera, materias como administración y finanzas son incorporadas a la currícula. La finalidad es que, una vez que egresen, los estudiantes se inserten al sector profesional no solo como empleados, sino como emprendedores al crear su propia fuente laboral. Aunado a esto, las casas de estudio cuentan también con sus propias incubadoras de negocios, centros de apoyo que brindan asesorías especializadas para evaluar una idea de negocio y lograr que ésta se convierta en una realidad. Por ejemplo, la Universidad Politécnica de Tlaxcala cuenta con el Centro Integral de Incubación, Desarrollo Empresarial y de Negocios. Nosotros nos encargamos de desarrollar los proyectos de emprendedores, ya sea de alumnos o para gente externa, también les damos este servicio. La incubadora como tal lo que hace es que apoya a los emprendedores en desarrollar su proyecto o idea de negocio, que realmente sea funcional, que sea formal, por decirlo así. Entonces, con nosotros pueden participar cualquier persona que traiga una idea y nosotros le damos esa asesoría, esa consultoría en temas como planeación fiscal, como gestión de financiamiento, como mercadotecnia. De acuerdo con Raúl Hernández, técnico operativo de la incubadora, el principal error que encuentran en los emprendedores es la falta de estudios de mercado. Es decir, tienen la idea, pero no hay quien la consuma o compre. ¿Tú me puedes decir una idea? No, pues yo quiero, por ejemplo, hacer una máquina que realice este trabajo. Bueno, nos vamos a la parte técnica. ¿Qué tan funcional es? Y para empezar, lo importante es el estudio de mercado. Si es que tienes mercado para vender esa máquina,
quiénes son tus clientes potenciales, porque es lo principal. Aunque nosotros tengamos una buena idea, si es que no tenemos mercado, ¿quién nos los va a comprar? ¿De qué forma vas a generar ese ingreso? Incluso, Raúl Hernández refiere que el potencial de mercado define el éxito de una empresa. Ahora bien, supongamos que nuestra idea cumple con este requisito. ¿Qué sigue? Efectivamente, la parte financiera. La parte importante es la administración que conlleva muchas cosas, porque tienes que ser bueno para producir, vender y cobrar, porque si no eres bueno en esas tres partes, aunque produzcas mucho pero no sabes vender, o vendes mucho pero no sabes cobrar, entonces ¿de qué forma va a haber flujo de efectivo? Y en este sentido, la Universidad Politécnica ofrece este asesoramiento a través de la incubadora y en su oferta académica con la carrera de Ingeniería Financiera. Por ejemplo, en este momento estoy impartiendo en el noveno cuatrimestre la materia de estrategias financieras y les solicito a mis alumnos que hagan un presupuesto, que determinen cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, que establezcan metas y objetivos y sobre eso vayan monitoreando si van cumpliendo todas esas metas y objetivos que se están planeando. También en este noveno cuatrimestre llevan seminario de proyectos de inversión donde deben plantear un modelo de negocios, deben plantear un negocio nuevo que sea emprendedor. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo y ojalá muchos lo logren. Actualmente la incubadora de negocios de la UPT asesora al año 10 negocios externos y 6 internos. De estos, aproximadamente el 50% tiene éxito. El resto se queda a la mitad, principalmente por la falta de seguimiento de los emprendedores. Más de las notas, reanuda inexpedición de credenciales en Tlaxcala. Los 11 módulos de atención ciudadana, fijos, semifijos y móviles del Instituto Nacional Electoral, el INE, reiniciaron operaciones en la entidad de forma inmediata al término de la elección pasada, pues al servicio de trámites, puso al servicio el servicio de trámites y expedición. Había sido suspendido desde el pasado 20 de junio debido al cierre de la campaña anual de credencialización para la integración definitiva de la lista nominal de electores con fotografía que fue utilizada el pasado 1 de julio. Los módulos fijos del INE operan en los municipios de Apizaco, Tlaxcala y Zacatelco, Huamantla, Calpulalpan, San Pablo del Monte y Chautempan, mientras que los módulos semifijos y móviles efectúan recorridos en los municipios de Tlaxcala, donde los interesados deberán presentarse al momento de realizar el trámite de credencial con su acta de nacimiento en original, una identificación con fotografía vigente y un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Por otro lado, y dentro de lo que son algunos de los municipios de la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, emprenderán proyecto incluyente para comerciantes, artesanos y productores de Zacatelco, con el objetivo de invertir en obras en las diferentes secciones del municipio y modernizar la zona para que los comerciantes, artesanos y productores de la bebida de cacao y pan con helado puedan brindar mejores servicios a los turistas. El gobierno municipal de Zacatelco, a través de la Dirección de Obras Públicas, presentó un render arquitectónico, es decir, imágenes digitales en 3D, donde se muestra el proyecto terminado para la calle Lerdo de Tejada, el cual contempla un paso peatonal, nuevos espacios para la degustación de la gastronomía zacatelquense, nuevas delimitaciones para las vendedoras, así como modernización y orden en el corredor ubicado en el Parque Central, donde se han colocado por años las tradicionales productoras de cacao, pan con helado y elotes. En otra más de las notas, dentro de lo que es aquella zona, policías estatales aseguran a presunto huachicolero, unidades y combustible en Nativitas. La acción se realizó en el camino que une a las comunidades de Analco y Jesús Tepactepec en el municipio de Nativitas durante este fin de semana, tras una denuncia ciudadana en donde elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, la CES, ubicaron a varios sujetos que iban a bordo de manera sospechosa dentro de una camioneta tipo van marca Chevrolet de modelo anterior, así como una camioneta blanca marca Chevrolet tipo pickup Silverado, quienes al verse superados en número intentaron huir. Sin embargo, solo uno fue capturado, por lo que junto con los vehículos y el combustible
quedó a disposición de las autoridades correspondientes. Y ya dentro de lo que corresponde, algunos de los municipios del octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, dentro de lo que es el estado de Puebla, inauguran pavimentación del primer y segundo cuadro de Coronango. La presidenta municipal de Coronango, Meli Makoto Chapuli, inauguró la pavimentación con concreto hidráulico del primer y segundo cuadro de la plaza principal. La dignificación consistió en la limpia y trazo de más de 3.000 metros cuadrados del área de trabajo, excavación en caja de 1.876 metros cúbicos, 3.512 metros cuadrados de piso de concreto con un espesor de 15 centímetros, así como incremento y renivelación de 10 piezas de pozos de visita, además de pintura en guarniciones y zonas peatonales. Meli Makoto explicó a los vecinos que antes de toda pavimentación o adoquinamiento, es necesario primero dotar el servicio de drenajes y agua potable en casos respectivos y habiendo cubierto dichas necesidades, se procede a pavimentar, asegurando que así se han realizado todas las obras en el municipio, garantizando la durabilidad de la obra, acciones que se seguirán efectuando hasta el último día de la actual administración. En otro más de los municipios, dentro de lo que es el octavo distrito, Calpan realizará su 15ª Feria del Chile en Nogada, del 10 al 26 de agosto. Durante tres fines de semana, a partir del 10 de agosto y hasta el 26 del mismo mes, se realizará la 15ª edición 2018 de la Feria del Chile en Nogada en San Andrés Calpan, en donde alrededor de 20 expositores de aquel municipio participarán con sus mejores platos hechos a base de chile poblano, nuez de Castilla, pera lechera y durazno criollo, entre otros ingredientes utilizados para este platillo poblano que para este año oscilan entre los 120 y 150 pesos cada uno. Dicho evento tendrá como sede el exconvento franciscano y el Palacio Municipal, donde se prevé vender unos 70.000 platos de chiles en nogada. Las actividades del festival, que tendrá lugar como cada año, ya le decía, frente al exconvento franciscano y la presidencia municipal, no solo incluye la degustación de estos chiles en nogada, sino también diversas exposiciones, presentaciones musicales, teatrales, de danza, así como la venta de cerveza artesanal, además de otros productos y artesanías de la región. Así es que ya lo sabe, a prepararse para esta Feria del Chile en Nogada en Calpan a partir del próximo 10 de agosto. Por otro lado, registra San Nicolás de los Ranchos 52 incendios durante temporada crítica. Puebla se ubicó en el sexto lugar nacional. Durante la temporada crítica de incendios forestales 2018, de enero a junio, se registró en Puebla una superficie de más de 5.000 hectáreas afectadas por 359 incendios forestales, de los cuales el 2.21% corresponde a arbolado adulto y renuevo, es decir, 115.1 hectáreas, mientras que el 97.79% restante pertenece a vegetación herbácea y arbustiva de rápida recuperación, siendo de los 359 incendios registrados en la entidad, el 63% se concentró en 10 municipios. San Nicolás de los Ranchos, con un registro de 52 incendios, Tlahuapan con 34, Tlachichuca 27, Zacatlán 21, Tepaclasco de Hidalgo igual 21, La Fragua 18, Puebla 16, Libres 14, así como Tianguismanalco y Chignaucla 9. Con estas cifras, Puebla se colocó en el sexto lugar a nivel nacional en números de siniestros registrados durante el primer semestre de este 2018. En otra más de las notas y cambiando de información, detienen a sujeto acusado de violar a un menor de edad en Tlalancaleca. La Fiscalía General del Estado informó que la Agencia Estatal de Investigación detuvo mediante orden de aprehensión a Luis o Luis Ángel, de 26 años, quien enfrenta cargos por violación tumultuaria sucedidos el 5 de enero del 2009, cuando la víctima, en ese entonces menor de edad, salió a un evento público en el municipio de San Matías, Tlalancaleca, y al dirigirse a su domicilio fue interceptado por Luis, quien en complicidad de otros sujetos lo sometieron y agredieron sexualmente. Y conforme a las investigaciones y diligencias que permitieron identificar a dicho sujeto como uno de los probables responsables, se solicitó la orden de aprehensión en su contra, por lo que una vez aprehendido se le trasladó al Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, mientras continúan las indagatorias para dar con el paradero presuntamente
de otras personas involucradas en el hecho. En otra de las notas, dentro de lo correspondiente a información regional y dentro de lo que es la zona texmelucense, retiran en operativo puestos ambulantes del centro de Texmelucan. La tarde del pasado viernes se registró una intensa movilización de policías municipales y estatales con equipo antimotín por las calles del centro de Texmelucan, en donde personal de la Dirección de Fomento Económico implementó un operativo para el retiro de puestos ambulantes. Durante este operativo estuvo presente el director de dicha área, Gustavo Berra Medrano, Guillermo Picasso de Normatividad y el delegado de Gobernación, Humberto Baltazar, quienes retiraron 7 puestos que estaban ubicados en diferentes calles, entre ellas la 16 de septiembre y la calle Hidalgo, lo que causó asombro entre las personas que transitaban por aquellas calles. Y dentro de otra de las notas también relacionadas a aquella región, asalto a joyería, desata balacera en Texmelucan, muere uno de los asaltantes, de los delincuentes. La tarde de este sábado, varios sujetos armados ingresaron a Bancomer, ubicado entre las calles de Zaragoza y Juárez, para hacerse del dinero de la bóveda, pero al mismo tiempo se estaba llevando a cabo otro robo en la joyería Gesser sobre la calle Juárez. Tras este reporte o tras el reporte de auxilio por parte del banco, se realizó un operativo, por lo que policías municipales, al trasladarse hasta ese punto, se encontraron de frente con los maleantes que asaltaban la joyería, generándose un enfrentamiento, y durante su huida hurtaron un Suru Nissan color café donde viajaba una familia vecina de la unidad Mártires 7 de Enero, a quienes abandonaron sobre la carretera estatal Texmelucan El Verde, a la altura de la comunidad de Santa Catarina Huayatzacualco. Sin embargo, 3 de los delincuentes que se sabe integraban una banda criminal originaria de Ixtapalapa, México, resultaron lesionados, siendo detenidos y trasladados a un hospital para que recibieran atención médica, pero finalmente uno de ellos murió durante las últimas horas, mientras que otro de los detenidos, su estado de salud se reportó delicado. Pues ahí la situación generada con estas acciones allá dentro de lo que fue prácticamente la zona centro de San Martín Texmelucan durante este fin de semana. Y ya para ir cerrando con nuestra información, impugna Juntos Haremos Historia, Diputación de Morales Álvarez del Distrito 8 de Huejotzingo. El PAN y los partidos aliados podrían perder 5 de las 19 curules del Congreso de Puebla que les asignó el Instituto Electoral del Estado, debido a que la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PT y el PES, impugnó 3 diputaciones de mayoría y 2 de representación proporcional, pues el Frente López Obradorista refutó la constancia de mayoría entregada a Liliana Luna Aguirre como legisladora electa de Huauchinango, Raúl Espinosa Martínez de Zacatlán y Gerardo Islas Maldonado de Izúcar de Matamoros, al acusar robo de casillas, manipulación de boletas a su favor, así como la compra de votos, además de impugnar las diputaciones plurinominales que entregaron a Carlos Alberto Morales Álvarez de Movimiento Ciudadano en Huejotzingo e Iván Jonathan Collantes Cabañas de Nueva Alianza como primera minoría. Al arguir que el Instituto Electoral del Estado infló la votación de esas fuerzas políticas para que mantuvieran sus prerrogativas, entre estas la asignación de dichas curules. Pues ahí esta situación que, bueno, pues se ha generado a partir de la pasada elección del 1 de julio. Concluir y cerrar ya nuestra emisión de este inicio de semana, les recuerdo que nos acompañen cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, ahora directamente dentro de lo que son redes sociales en nuestra página de Facebook, que es Garco Producciones. Y por supuesto, ya lo saben, ustedes pueden ver algunas otras de las emisiones anteriores desde nuestro sitio, desde nuestro canal en YouTube, que es Garco Producciones también. Pásalo muy bien, de esta manera cerramos con nuestra emisión de este inicio de semana, este lunes ya 16 de julio del 2018. Pásenlo muy bien, que tengan una estupenda semana, los esperamos en nuestra siguiente emisión aquí en Noticias al Día.